Lisandro Chávez Alfaro es uno de los máximos exponentes de la literatura nicaragüense y ahora se prepara un proyecto para llevar una de sus obras al cine. Para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros Adolfo Chávez Villalón, hijo de Lisandro Chávez Alfaro y diseñador gráfico basado en Australia. Adolfo, bienvenido de vuelta a tu tierra y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias por darme este chance para hablar. Adolfo, ¿cómo nació la idea de llevar esta adaptación de Los Monos de San Telmo, uno de los relatos más conocidos de tu padre, al cine? Precisamente ahora con la comunicación, Frank Pineda de Camila Films me contactó y que tenía la que quiere hacer este proyecto. Entonces yo encantado de que se haga este proyecto y me vi involucrado y entonces empezamos a hablar cómo lo vamos a hacer, derechos de autor, etcétera, etcétera, cómo vamos a hacerlo y ya ahorita están en la etapa de preproducción, que es también lo difícil, que es el guión, que el traducir el guión literario de mi papá, o sea, es como escalar el Everest para mí. Y es lo que se me hace tan interesante de este proyecto. Me imagino que vos sos un guardián muy celoso de la memoria de tu padre y de su obra. ¿Qué te convenció de la propuesta de Frank Pineda para acceder a que adaptaran el cuento? Sergio Ramírez, para empezar. Sergio siempre ha sido un buen... ¿Cómo te dice? Le pido consejos, siempre. Y él me dijo que Frank Pineda es una de las personas a las cuales puede llegar a hacer esto. También contacté a diferentes personas de la farándula, como Juan Carlos Sampié, para que me asesorara pues, en este evento. Pero más que nada fue como la cosquillita de que, ¿y cómo le van a hacer? Y entonces también, como te imaginarás, como acabas de decir, estoy muy involucrado en proteger lo que es la obra de mi papá. Entonces, precisamente por eso soy parte de la producción, soy productor ejecutivo, porque yo cuento con los derechos de autor. En el proceso de producción, que obviamente pues, llevar una obra al cine es muy caro, me imagino que va a haber un momento, una oportunidad para que la gente que quiera colaborar en el proyecto lo haga, porque ahora todas las producciones independientes eventualmente recurren al crowdsourcing en alguna medida. ¿Tienen planeado algo así? Precisamente por eso estamos aquí, más bien para que la gente se empiece a dar cuenta de lo que estamos haciendo y que contacten a Camila Films y a Frank Pineda, porque aparte de que es un proyecto muy interesante, Los Monos de San Telmo es uno de los pináculos del cuento y la narrativa nicaragüense. Entonces sería una cosa muy especial e interesante para Nicaragua. Si es bien hecha, yo creo que trascendería bastante, que tengo la confianza total en Frank Pineda. Entiendo que están al principio del proceso. ¿Más o menos cuánto tiempo proyectan ustedes que puede tomar la producción? Eso ya está en dependencia de los productores. Por ejemplo, yo estoy muy envuelto y quiero estar más envuelto en lo que es en la cuestión del guión, porque lo tengo que leer y también tenemos que ver cómo le hacemos. Y yo creo que lo difícil va a estar ahí, traducir la obra narrativa y las voces a lo visual. Y entonces ahorita yo creo que lo pesado es el guión, porque no cualquiera se pone a amasar esa masa. Nosotros, bueno... Afortunadamente no tenemos que esperar a ver la película porque la obra de tu padre está ahí. ¿Qué puede hacer las nuevas generaciones que quieren descubrir o reencontrarse con Lisandro Chávez? ¿Cuál debería de ser el puerto de entrada? ¿Qué les recomendarías vos? ¿Qué leer de Lisandro Chávez para conocerlo? Híjole. Los Monos de San Telmo yo creo que es un pivote para empezar. Es algo que es trasciende el tiempo. Es algo muy, muy fuerte que a lo mejor me estoy pasando, pero captura todo lo que es lo nicaragüense, captura toda la idiosincrasia. Mis favoritas de mi padre, son de los mismos Monos de San Telmo, pero por ejemplo, El Perro, Sudar como Caballo,
¿Qué otro te podría decir? Corte de Chaleco es una de las. Es fuertísima. Alguna vez Yoconda Belli dijo que mi papá se fajaba con las palabras. Y al pasar de los años, uno como es hijo, como es chavalo, uno no se da cuenta, pero cuando uno va creciendo y vuelve a releer las cosas, dice, no, está pesado. ¿Existen planes de reeditar las obras de tu padre para hacerlas más fácilmente accesibles? Ulises Juárez Polanco, él editó y reimprimió lo que son los monos de San Telmo, un pocketbook. Un libro de bolsillo que creo que era más accesible para los jóvenes Entonces la gente si va ahorita universitarios. a las librerías puede encontrarlo Me fácilmente. imagino que sí. También Anama editó, reimprimió lo que son 13 veces nunca. Perdón, Trágame Tierra. Y hay un compendio de los libros de mi papá que también la hizo Anama, que se llama, híjole, no me acuerdo ahorita, 13 veces. Siempre Trece algo veces así. nunca, ¿no? No, 13 No. veces nunca, ese es un libro, pero ese es un compendio de Ah, diferentes cuentos de mi papá. ok. Bueno, Adolfo, estaremos pendientes entonces del desarrollo de este proyecto de Camila Films. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y ya saben entonces, estén pendientes de la producción de Los Monos de San Telmo, una adaptación de Camila Films sobre la historia original de Lisandro Chávez Alfaro, uno de los máximos exponentes de la literatura nicaragüense. Thank you.